oyentes y servidores de la palabra de Dios. Que se cumpla en mí tu palabra. Haced lo que Él os diga. Nuestra herencia carismática nos define como oyentes y servidores de la palabra. Somos en la Iglesia y en la sociedad la resonancia de Claret, apasionado misionero del Evangelio a tiempo y a destiempo, a través de todos los medios de los que disponía. Como hijos de su corazón queremos, como María, acoger la palabra, meditarla en nuestro corazón y proclamarla con pasión. El caminar de la Iglesia nos ha hecho comprender de una forma nueva que nuestro Dios nos habla para establecer un diálogo de vida permanente con nosotros, el diálogo de la alianza. El Padre, que habla de muchos modos y maneras en la creación, en la historia humana de salvación, en la Escritura, lo hace de forma culminante en su Hijo Jesús, la palabra encarnada, y en los sacramentos de su presencia. Con la Madre Iglesia cabe hablar de una sinfonía de la palabra. Dios Padre espera de nosotros una respuesta libre y comprometida. La escucha de la palabra genera en nosotros hábitos de silencio, adoración, contemplación y discernimiento. Cuando Moisés liberó a su pueblo de Egipto, cuando lo llevó a la tierra prometida, que querían un rey y tuvieron al primer rey, que fue Saúl. Y acá en Macabeos tenemos los martirios, que significaron que luchaban por la ley de Dios para defender, no importaba que dieran su vida. Muy bien. ¿Y qué quiere decir ese señor que está ahí en el río en medio? Ese es Jesús que divide, que es el río que divide en el antiguo.
El Espíritu nos hace comprender las profundidades de Dios. La clave hermenéutica para escuchar la palabra es el amor de Dios hacia su pueblo y la revelación de los misterios del reino a los sencillos, los pobres y excluidos. El ministerio de la palabra pertenece a lo más genuino de nuestra experiencia carismática. Es un punto de interconexión entre misión y vida. Si no favorecemos el diálogo de la alianza con nuestro Dios y con todos los que de una u otra manera escuchan su voz, vana es nuestra predicación. En esta última parte, sin leerlos todos, cómo ellos invocan al Dios y dice lo siguiente: yo no he levantado falso testimonio, en verdad a los dioses contenté haciendo aquello que ellos aman, a saber, yo he dado pan al hambriento y agua al que tenía sed, vestidos al hombre desnudo y una barca al náufrago. Esto está en el Nuevo Testamento.